lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, acerca del verbo de la vida. Pues la vida se hizo visible, y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones, y teniendo desde hace muchos años grandes deseos de ir a donde vosotros, cuando me ponga en camino hacia España, espero veros al pasar y, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía, que vosotros me encaminéis hacia allá. No sabemos con certeza si San Pablo pudo venir a España, pero está claro que sí llegó el Evangelio. La presencia de basílicas y de arte paleocristiano abundante en la Alcudia de Elche, antigua Ílice y sede episcopal visigoda, y el monasterio en Elda, considerada por muchos la sede de Elo en época también visigoda, nos muestra una presencia importante y organizada del culto cristiano en esta zona, cercana al Portus Illicitanus, actual Santa Pola, que con toda seguridad fue puerta de entrada del cristianismo en la zona. La buena noticia de Jesús llegó a estas tierras nuestras hace muchos siglos, pero podemos considerar el año 1564 como el inicio, el nacimiento de nuestra iglesia local, porque pronto se cumplirán 450 años desde que el Papa Pío IV, con fecha 14 de julio de 1564, erigió la diócesis de Orihuela, convirtiéndola en sufragánea de la de Valencia. Han sido, pues, 4 siglos y medio de historia que vamos a repasar brevemente, señalando algunos de los hechos más singulares que han acontecido en todo este tiempo. El 23 de marzo de 1599 tomaba posesión de la diócesis de Orihuela su primer obispo, don Gregorio Gallo. En la nueva diócesis había que solucionar varios problemas graves: pacificar, evangelizar y reorganizar eclesiásticamente una tierra en conflicto continuo con el obispado de Cartagena, afrontar con éxito la formación cristiana de los conversos musulmanes y aplicar con profundidad los acuerdos del Concilio de Trento. Con decisión y tesón se dedicó el nuevo obispo a estas tareas, en comunión con San Juan de Ribera, obispo entonces de Valencia. El principal instrumento para ello fue la realización del primer sínodo diocesano, que contribuyó notablemente a una gran eficacia pastoral. El obispo oriolano, don Fernando de Loaces, fundó el Colegio de Nuestra Señora del Socorro y San José en 1547.
Pío V lo elevó a universidad en 1569. Allí se enseñó teología, cánones, leyes, artes y medicina, hasta que fue suprimida como tal en 1824. Después fue colegio de los jesuitas, ya con el nombre de Santo Domingo, hasta que pasó a ser de titularidad diocesana a mitad del siglo XX. El segundo sínodo de la nueva diócesis lo celebró don José Esteve en el año 1600. El Concilio de Trento pedía la convocatoria de sínodos diocesanos anuales con el fin de arreglar las costumbres, corregir los excesos, ajustar las controversias. Una preocupación especial de este sínodo es nuevamente la evangelización de los moriscos, que eran abundantes en el territorio diocesano. Este obispo introdujo la imprenta en la diócesis, la situó en su palacio episcopal, y el primer libro editado fue precisamente el segundo sínodo diocesano en el año 1602. El tercer sínodo diocesano lo celebró el obispo Fray Acacio March de Velasco en 1663. Los objetivos del sínodo siguen siendo la reforma de costumbres de eclesiásticos y feligreses, pero la importancia del mismo radica en que se edita en lengua vernácula, porque este ya es el estilo de las más iglesias de España. No es bien que queden defraudados en su inteligencia los seculares, a quienes toca gran parte de su observancia. El Concilio de Trento había ordenado la fundación de seminarios para clérigos, pero en nuestra diócesis no se pudo llevar a cabo este mandato hasta la llegada del obispo Don Elías Gómez de Terán, quien en 1742 funda el Seminario Conciliar de la Purísima Concepción y Príncipe San Miguel. Sus constituciones fueron modélicas en su momento y ejemplo para otros seminarios de España. Cabe mencionar también que don Elías hizo construir las Casas de Misericordia de Orihuela y Alicante y proyectó una nueva catedral, más grande y suntuosa, cuyos planos se conservan en el archivo de la catedral. Una de las riquezas más importantes del seminario es su biblioteca de fondo antiguo, formada por más de 15.000 volúmenes de entre los siglos XV y XIX.
Aunque Gómez de Terán dejó una buena biblioteca, su más notable impulsor fue el obispo don José Tormo, quien gobernó la diócesis entre 1767 y 1790. Este fue un obispo ilustrado. Su pontificado se desarrolla en la época de Carlos III, el monarca que renovó e impulsó la formación intelectual en los seminarios españoles. La biblioteca de nuestro seminario recoge una gran variedad de materias, sobre todo de teología, derecho canónico y filosofía, que actualmente están catalogadas y al servicio de los investigadores. En el siglo XIX destaca especialmente la persona y la obra del obispo don Félix Herrero Valverde. Le tocó vivir momentos muy convulsos, tanto en la diócesis como en España. Dos hechos, sin embargo, nos muestran su talante: una carta pastoral en forma de ejercicios espirituales y dirigida a la gente sencilla, cuya repercusión fue muy grande en toda la diócesis. Publicada por San Antonio María Claret en su librería religiosa, llegó a ser conocida internacionalmente. Y, por otro lado, su implicación en la reconstrucción de los pueblos destrozados por los terremotos de 1829 en la Vega Baja del Segura. Se personó en los lugares siniestrados, se encargó directamente del traslado de enfermos y contribuyó con su economía personal a la reconstrucción de los lugares siniestrados. Cabe mencionar en esta breve historia diocesana la creación del Boletín Oficial del Obispado, que es una fuente de información primordial para el conocimiento histórico de nuestra iglesia local. Su publicación fue una iniciativa del obispo don Victoriano Quisasola, quien comenzó su publicación en el año 1882. Don Juan Antonio Maura y Gelabert fue obispo de Orihuela entre los años 1886 y 1910. Su nombre está unido a la Caja de Ahorros y Socorros y Monte Piedad de Nuestra Señora de Monserrate, fundada en Orihuela por los padres jesuitas Bartolomé Arbona y Juan Bautista Juan en 1906. Esta importante institución benéfica nació como alternativa a la usura financiera y desde su comienzo generó destacadas instituciones de caridad a las que dedicaba el 50% de sus beneficios. Durante la Guerra Civil Española fueron asesinados en nuestra diócesis 54 sacerdotes. Acabada la contienda, hubo que reorganizar la vida diocesana, ya que estaba especialmente falta de clero. Son los tiempos en que el obispo don José García Goldaraz
unió esfuerzos para retomar el seminario y promocionar las vocaciones sacerdotales. En 1953 son incorporados a la diócesis los arciprestazgos de Callosa de Ensarriá, Villajoyosa y Gijona. Y en 1954 lo hacen también las parroquias de Villena y Sax, mientras que Ayora pasaba a pertenecer a Valencia y Caudete se había incorporado a Albacete unos años antes. En 1954 toma posesión como obispo don Pablo Barrachina, conocido ya por muchos de los actuales sacerdotes y fieles. Por bula de Juan XXIII, con fecha de 9 de marzo de 1959, la diócesis de Orihuela pasó a denominarse de Orihuela Alicante y la colegiata de San Nicolás, en Alicante, fue elevada al rango de concatedral. En enero de 1968, el obispo diocesano y la curia se establecieron en Alicante. En la actualidad, nuestra iglesia local está dividida en 5 zonas pastorales o vicarías. Cuenta con 214 parroquias y más de un centenar de iglesias no parroquiales agrupadas en 23 arciprestazgos. Desde que en 1992 se iniciase tímidamente el programa diocesano de televisión de par en par y se consolidase como emisión semanal en 1994, disponemos de un gran fondo documental en imágenes que guardan para la posteridad muchos de los acontecimientos que han acaecido en nuestra diócesis en estos últimos 20 años. Somos herederos de un mensaje de vida, de una tradición apostólica, de una comunidad que peregrina y trabaja por la construcción del reino de Dios en esta tierra de Orihuela, Alicante. En ella fue plantada la semilla del Evangelio y ha fructificado en un pueblo lleno de vida, con sus sombras sí, pero lleno de hombres y mujeres testigos de la fe. Es el legado que hemos recibido y que a nosotros corresponde pasar a las futuras generaciones.